por BNZI. Esto es una operación de un altivo que se hace llamar salvaje, que le llamamos la white car. Es una expresión en el idioma financiero, no tiene una traducción correcta, pero aquí le llamamos white car, salvajes. Ok, white, salvaje, car, tarjeta. Es una expresión en el mundo financiero cuando hay un activo que está salvaje. Ok, y estos activos tienen básicos únicos. ¿Y cómo se forman estos activos? ¿Cómo llegan a llamar la atención estos activos? Estos white card son activos que, primero que todo, están en hibernación, como los osos. Duermen 9 meses, 8 meses, se congelan allá adentro casi. Su pulso es muy bajo. Así que ellos tienen... Angie, prepárame alguna pregunta, ¿ok? Así que voy a poner Angie aquí. Estas white cards son activos que están en hibernación, en un proceso muy, muy bajo de actividad, precios muy deteriorados. Nunca son activos que están en un intercambio regular, ¿no? Son activos que llevan mucho tiempo en hibernación, muerto, muy, muy baja la actividad, muy pobre la actividad. Y algunos grupos, por ejemplo, nosotros tenemos 234 alumnos que están haciendo operaciones. De los 342, 230 están haciendo operaciones. Si yo ofreciera el servicio de entradas y salidas, yo estaría dando entrada, estaría dando una llamada BNZI, yo estaría dando esa llamada, ese call, y yo estaría diciendo, vamos a entrar cuando hizo la ruptura, vamos a poner un ejemplo, vamos a entrar en 525. Y aparecen estos 234 operadores entrando en 525. Y pueden que hagamos un volumen de 25.300. En un minuto. Pero el volumen promedio de hasta ese momento era de 500 a 1.200 títulos. Y eso llama la atención. ¿Qué hace? Que crea un... ¿Cómo se pronuncia BUZZ en inglés electrónicamente, Brotón? Buzz. Sí, pero háganlo electrónicamente. Es como un pito. Vamos. Ok, hace en las plataformas. Cuando ustedes tienen estas plataformas que son muy buenas, hacen hay un buzz. Y si tenemos 500 y salta 25.000, vamos a buscar el calculador rápidamente. Vamos a traer aquí al calculador. Vamos a ver, incremento. Vamos a eliminar esto aquí un momentico. Incremento. Vamos a imaginar, tenemos una actividad de 1.200. Y de pronto aparecen 25.500. Vamos a calcular. Y mete un boss de 2.025%. ¡Sorpresa! Y esta compañía, que lleva un tiempo, en términos normales tenía, vamos a tener aquí, 76.000 activos, y de pronto un día amanecen con 600.000. Aquí teníamos 171.000. Y hay indicadores de volumen que aparecen en los scan, en los buscadores, en las alertas importantes, que se llaman, y voy a agregar aquí, volumen. Y aparece volumen contra dólar de un día, de 5 días, de 90 días.
volumen de un día, de 5 días, de 90, volumen en el precio. Y aquí viene, volumen que ha aumentado en 5 días. Volumen surge, o sea, surge es como el voltaje en mi casa es 110 y de pronto salta a 155. Eso es un surge, o sea, un aumento de pronto y quemó el refrigerador. Y para evitar eso tengo en el metro contador, llamo a la compañía eléctrica, aunque esté rentando, no importa. Usted le dice, póngame un surge protection en el metro contador. Y ellos vienen y te ponen un dispositivo enorme y te dan garantía que si algo se quema dentro de la casa, ellos lo pagan. Cuesta al mes $5, $7, ¿no? Una obriez. Si se queman electrodomésticos, como refrigeradores, el dishwasher, estas cosas, ellos dicen que te los reponen. Porque el equipo que tiene evita el surge. Es un surge protection, es una protección por saltos de voltaje. Así que aquí hay una indicación que uno pone. Todo lo que ha surgido hoy, muéstramelo. Y aparece que el día 13 de septiembre, tócate, habían 16.000 títulos, de pronto el día siguiente 12.000 y de pronto saltó a 76.000 y de pronto saltó a 171.000, ¿ok? Y de pronto en el split salta a 606.000 y el día siguiente salta a 61 millones de títulos. Y ese día creció el search del volumen, el 130.000%. Y uno viene aquí al scan y aparecen hoy. Vamos a bajar el piso porque yo estoy en el piso muy alto. Vamos a poner aquí 5.000 para que salga todo. Y aquí hay algunas que tienen un post volumen, vamos a buscar las más grandes, 633%. Hay días de 9.000, de 20.000, de 150.000. ¿Ok? Así que esta tiene un search protection, no sirve para nada porque miren el volumen que tiene. Esto hay que verlo con velas de 15. Aquí no entren nunca porque compran 500 y de pronto están 3 semanas para venderla porque no se negocian de la manera que uno quiere. Así que por eso yo subo el volumen, porque no quiero estar enredado ahí con... Así que vuelvo a subir el volumen y le digo, dame ahora al final del día 50.000 por 2 minutos. Y se desaparecen toda esa bobería que hay ahí. Si surge algo bueno, va a aparecer ahí con más de 50.000 y yo entro de 5 en 5. Estoy entrando 5.000, 5.000, 5.000. Y no estoy llegando a la tercera orden bien. Ya la tercera orden me empiezan a hacer 300, 400, así. Ah, y ahí me doy cuenta que ya no puedo avanzar en el rango de precio que yo quiero entrar. Así que estas empresas están en hibernación y de pronto alguien organizadamente la manipulan, aparecen en los scans y aquí vienen los que se enamoran de la rubia muy rápidamente. Hay hombres que sufren de una pasión por extraordinaria por las cosas y se enamoran muy rápidamente, y casi siempre son los varones que están desesperados por ganar dinero. Aquí no se puede uno enamorar de ellos. Funcionan un día y fue el único día que uno puede estar prestando la atención. Así que aquí hubo un operador que se enamoró de una de ellas aquí y compró un scalping a las 3 y 30 de la tarde. No se hacen scalping a las 3 y 30 de la tarde.
Para nada, señores. Ellas actúan, ellas interactúan, vamos a poner velas de 5 minutos, siempre en la apertura. ¿Ok? En la apertura es donde ellas interactúan. Vamos a ver, Carla. Ella hoy no estaba activa, o sea, no apareció en ningún scan. Así que, pero vamos a buscar el día anterior. El día que... ahí está. Abren. Y desde que hizo la apertura aumentó a 145%. ¿Y quién no se enamora de eso? Pero eso nada más sucede en el comienzo del día, que fue muy problemático. Y a las 3:30, aquí, un operador nuestro se enamoró de ella. Sin nada que justificara la acción ahí. Entró alto, haciendo scalping. Bueno, hay que entrar alto para vender un poquito más alto. Y si vas a entrar con 500 acciones para ganar 10 centavos, lo único que te pusiste en el bolsillo fueron $50. Y de $50 saltaste al día siguiente, la dejaste abierta. ¿Y qué hiciste? Recompraste la posición cuando caía. Cuando el mercado cae, uno compra. Cuando una persona compra una posición en esta vela y decide mantenerla abierta y necesita y decide hacer escalamiento, no se hacen escalamiento en velas negativas, velas que el máximo es inferior a la anterior. Hay que hacer escalamiento bien confirmado cuando aparece un mínimo superior. Y es cuando hago escalamiento. ¿Ok? Él entró en una posición y quiso cerrarla en el post-market. Creo que fue en el post-market. Y apareció la dinámica en el post-market. Apareció la dinámica en el post-market que puso la orden de cierre. Puso la orden de cierre sin aclararle al broker que incluyera el auto. El auto significa porque es destino. Puede estar el broker suyo buscando una cotización. Vamos a imaginar que usted tenga 1,000 activos, 1,000 acciones para comprar o vender, lo que vaya a querer hacer. Y él puede estar comprando 100 en Nueva York, 100 en Cincinnati y 14 en California. Por eso se le pone auto. Si uno abre ahí y le dice solamente en esta, él nada más va a negociar esta, Nueva York. Por eso se le debe poner auto, todo el día en auto, para que ellos puedan buscarla donde aparezca, porque hay mucha actividad de compra y venta de activos que no pasan por la subasta. No necesariamente se deben comprar en la subasta. Hay forma, hay una forma para entrar al mercado, comprar, sin tener que pasar por una subasta, por una bolsa. Eso es old fashion, como se hacía antiguamente. Todavía existe. Pero uno le tiene que aclarar al broker que sea extender agua y esta condición se abre justo a las 4 de la tarde y se cierra a las 9:30 del día siguiente. Y uno le tiene que aclarar que tiene que ser en el horario extendido. Y el término, si lo quieres hacer hoy, al cierre de hoy, se cancela esa orden. Por lo que si el amigo nuestro está en clase, sí, profesor, si tienes una orden puesto day, no funciona. Tienes que poner GT.
good until close. Tienes que ponerlo until close, que como tú operas con el TC, como tú operas con el TC, vamos a poner órdenes. Uno dice, él tiene el broker en el TC y uno dice, bueno, ¿qué tipo? Duración de GTC. O inmediata o cancela. O completa o la eliminas. Así que uno tiene que poner acá porque tu orden se mueve de un día para otro. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Él no puso Standard Agua y cuando estuvo ganando entre 500 y 1000 dólares, se le fue esa ganancia ya después de haber hecho escalamiento porque no hizo la orden correctamente. Así que eso ya pasó. Y ayer hablamos de eso. Vamos a ver cuál fue la expectativa de hoy. La expectativa de hoy fue que ayer vimos un día sí, un día negativo, un día sí, un día negativo. Hoy esperamos un día como esto. Porque es que estas maniobras que abren las puertas de las jaurías detrás de la ardilla, es un mecanismo que yo no lo comprendo, no sé hacer análisis sobre ello. Yo sé que Jason Bond es un experto. Se los advierto, es un experto. El nivel de fallo de él es 1.7%. Es impresionante. Él lee eso. Hay gente que es un autista. No vayan a creer, es un autista. No vayan a dudarlo, es un autista. Total neurodivergente. Y ha encontrado ahí en ese mundo un olfato impresionante. Y él lo explica. Cada clase, cada presentación, cada vez que hace un call, él dice, mira, esto es lo que pasó el viernes, sábado y domingo. El martes entra. Y ahí, ¡pum! Sin fallo. Es un genio. Lo que pasa es que estos pump and dump tienen un precio. Casi siempre cuando está el call en el mercado, ya ellos cerraron ya. Y cuando ellos cierran, cierran volúmenes muy grandes. Y cuando usted va a hacer el cierre, ya pasó Juana y su hermana y usted se quedó con la suegra. ¿No? No. Por alguna razón lo llevaron a juicio por 250 millones de dólares. Que creo que se quitó ese problema de arriba. No sabemos cuál fue el acuerdo. Pero aquí tenemos que el volumen hoy fue un tercio del anterior. 979 mil. Ayer fue ¿cuánto? 2.8. Un tercio. Así que mucho cuidado. Pero hoy ella ha hecho algo extraordinario. ¿Alguien me puede hablar de la vela del día de hoy? Vamos a ver la vela del día de hoy. ¿Alguien me puede hablar de la vela del día de hoy? Vamos. Especialmente el dueño del desastre. ¿En cuánto tiene tu posición negativa? Está en 3.574. 3.574 y llegó a 5.000 casi o más. Así que vamos a ponerte en la silla eléctrica. Dame lectura de la vela de hoy. No me hagas, fíjate en lo que te estoy diciendo, no te me distraigas. Es la vela, no me hables de nadie, la vela de hoy. Háblame de la vela de hoy. ¿Qué tiene? Hazme indagatoria y dime qué descubres en esa vela. Que la vela de hoy tuvo un... Ahora mismo. ¿Qué ahora hizo? Que... Ahora mismo, ¿qué hizo esa vela? Que cambió de color. Se está convirtiendo en una vela guía. No. Vamos a abrirla.
Ella es 615 y EMA3 es 615. Significa que está cerrando sobre EMA3 y es... Sobre EMA3, correcto. ¿Ok? Una vela positiva. ¿De qué tipo? Vela positiva. Falsa. Está cerrando sobre EMA3. ¿Y? Oh, está... A ver, ¿qué precio tenía? ¿615? Bueno, vamos a darle el derecho de duda de que está bien. Así que, esto es una vela. ¿Qué está haciendo ella ahora? Vamos, háblame de la vela. La vela está cerrando en la arriba de resistencia. Vamos a ver, corrección es 597. Vamos a llamar. Vamos a duplicar 597. Ahí está. La vela cerró sobre autocorrección. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué debe hacer mañana la vela? Abrir con un open the bar. No. No nos interesa. Nadie puede apegarse a un análisis técnico con el tipo de apertura, porque todo depende de las condiciones del mercado. Un cohete en casa de Brotón y no pasó nada. Cae un cohete en casa de Brotón, no pasó nada, ni salió por la noticia, pero cae un cohete en algún lugar y entonces ahí cambió todo. No, la apertura no me importa. ¿Qué debe hacer mañana la vela del día 27? Pasar el promedio de 50 días. No me hable pasar, que aquí nadie está hablando de pasar caballo ni vaca ni eso. Háblame financieramente, que tú tienes ahí. Usted se metió en este lío y le dijo a su familia que yo sabía hacerlo. Y está ahí, la mitad del dinero que estás perdiendo es de tu esposa. Háblame financiero. Financieramente. Vamos. Aprieta. Vamos. Cerró sobre autocorrección, el mercado cierra, está cerrando acá, y esta es autocorrección, y hay una narrativa con respecto a cómo cierra, cómo debe abrir ella y cómo debe ella interactuar. ¿Okay? Tiene que abrir arriba de autocorrección y va a buscar su máximo. Ok, así que hay un máximo, ya hay un objetivo, ella está cerrando, cierra sobre autocorrección, significa que mañana ella debe buscar ese máximo y retomarlo. Ok, correcto. Ok, así que ya tenemos ahí algo. Hoy tienes tú una alegría, hoy tú estás menos nervioso, hoy tú estás menos hipercrítico. Recuerden, señores, voy a poner el enlace, porque no podemos, estoy pasando mucho trabajo con los señores de YouTube. Tenemos que colaborar con YouTube, porque YouTube dice que nada, todo muy bonito, pero necesito que los que estén en el Google Meet, que no pagan por el Google Meet, aporten un poquito al señor de YouTube, porque YouTube se está poniendo muy exigente. ¿Ok? Así que ahí está el enlace de YouTube. Lo tocan, le apagan la bocinita, lo minimizan y seguimos avanzando. Pero necesito 34 y tengo 43. Si los 34 de Google Meet me abren eso, ya cumplimos con la norma de ellos, que son 80. ¿Ok? Necesitamos cumplir con los requerimientos. Así que, por favor, vamos a tocar ese botoncito que puse en el canal de las clases en vivo y nos mudamos para allá para que ellos nos den la autorización para montar el tiempo de grabación que estamos produciendo. Así que ella cerró sobre autocorrección, la vela que cierra sobre autocorrección y es positiva. Ella tiene una dirección a la alza y está buscando
retomar el máximo histórico anterior. ¿Ok? Así que mañana tenemos una apertura muy sencilla, una apertura que no importa si es aquí, no, o es aquí, no importa, porque ahora hay que descubrir cuál es la ruta que está haciendo el swing. Ahora hay que descubrir cuál es el swing. Y buscando la vela del día, ella está haciendo un swing así. Vamos a dibujar el swing. Ella hizo apertura, fue a buscar al mínimo, volvió para la apertura, creó la libélula, busca el máximo, retrocede a EMA 9 y está haciendo esto ahora. Ahora, si la vela abre en 20 minutos, ella debe abrir haciendo lo peor que yo necesito para ella. ¿Qué cosa es? Si el swing está ahí y abre ahora mismo la próxima vela, ¿qué va a hacer? ¿Apertura y qué más? ¿Qué va a hacer? ¿Quién me hace la descripción de la vela? ¿Qué va a hacer? Miren cómo viene el swing. El swing viene alcista. La vela va a buscar el histórico de la vela anterior. Lo va a retomar. Y esa es la parte que no me gusta de este tipo de cierre. Va a volver a la apertura. Y va a desarrollar la lápida. Y la vela, en vez de continuar avanzando, va a retroceder. ¿A dónde tiene que retroceder? A la autocorrección. A la autocorrección, a esta línea. Así que, el mínimo de mañana, si la conducta del post-market continúa haciendo lo que está haciendo la vela de 15 minutos en el post-market, vamos a tener mañana una apertura que nos puede traer una lápida. Así que lo que yo quisiera que ella hiciera, ¿qué? Esto es lo que yo quiero que haga. Ella viene retrocediendo y quiero que cuando llegue la apertura, cuando llegue la apertura de la vela, ella siga cayendo, rechaza el mínimo y deja la libélula, y entonces sí avanzamos, no contra el máximo anterior, no, retomamos el máximo anterior y avanzamos, y esa es la que yo quiero mañana, que aparezca, ¿ok? Yo quiero que mañana en el pre-market ella no esté haciendo lo que está haciendo ahora en el post-market. No quiero eso. No, bueno. Te pregunto, ¿la orden tuya está abierta GTC en el after hour? Dime, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Porque si se pone loco y llega a 8:48, usted sale del susto. Si después llega a 15, no me interesa. ¿Ok? Aquí hiciste desde el primer momento el ridículo. Así que vamos a salir de la parte fea de hacer el ridículo, que es la unidad 26.14. Así que eso es lo que tenemos que pensar. Mañana vamos a buscar la última lectura de ella, otra lectura de ella. Vamos. Dame otra lectura. Vamos. Otra lectura. Otra lectura. Vamos, hombre, que ahí está la unidad 7. Otra lectura. Vamos. Vamos. Otra lectura. Unidad 7. Dame la unidad 7. ¿De qué se trata la unidad 7? Que siempre, todas las semanas, hablamos 38 veces. La unidad 7. La vela de entrada. Vela de entrada. Entonces, háblame de eso. Vamos. Háblame eso, que tu mujer te está mirando y está viendo que estás ponchado. Vamos. Okay, el mínimo, no, estoy hablando de esta vela. Unidad 7. Okay. No me estés hablando de mañana, que yo no quiero que hagas anticipación. Ya hicimos todo lo que podemos hacer de anticipar. Oh, ok.
Háblame de la vela, de la unidad 7D que está haciendo ella. Dame, habla, dispara. Vamos. Tenemos una vela de entrada, está cruzando auto. No. ¿Quién te dijo que es una vela de entrada? ¿Por qué es una vela de entrada? El mínimo es 30. El mínimo es superior al anterior. ¿Y qué más? Punto y coma, ¿qué más? Y es una vela positiva. Y es una vela positiva. Ahí. Uy, te salvaste. Porque tu mujer te estaba mirando y dice, este hombre, ¿qué está haciendo? Así que es una vela de entrada. Para mí es suficiente. Es una vela de entrada. Dame otra lectura. Otra lectura. Otra lectura. La más importante para calmar los nervios. Aquí hay que aferrarse a algo. Está por arriba de Gema 9. Está bien, enfócate. Está por arriba de Gema 9. Tenemos, todavía no se mira cambio. No se mira nada. No me hables mexicano, que los mexicanos aquí no hacen finanzas. Aquí hablamos finanzas. No se mira nada. Eso no es una expresión ni en español ni es correcta. Las parabólicas. No, nada que ver. Vamos. Dime, vamos, enfócate ahí. Tú dices que ella está sobre EMA 9. Y está bien, te acepto eso. Pero estar sobre EMA 9 significa que ella está sobre resistencia. No es una buena noticia. Estar sobre EMA 9 es resistencia. Cuando estás por debajo de EMA 9, en esta área, estás en soporte. Cuando estás por debajo de EMA 9, aquí estás en soporte, aquí estás en resistencia. En el área de resistencia básica, la resistencia básica del swing. ¿Ok? La extraordinaria es a partir de las bandas. Así que dame lectura. Vamos, la lectura más importante. Estamos en zona de expansión. Ahí está ya, ya ahí está ya, 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 ahí está. Miraste. Tuviste ahí la ¿cómo se dice la expresión esa? La epifanía. Epifanía. Así que ahí se te abrió el cerebro. Porque esa era la primera lectura que tenías que hacer. Ella, no importa que tienes la posición en negativa, está en un área donde todo está protegido. Tus centros de mando están protegidos. Tu posición está en negativo. Pero usted está en un área que se llama área de expansión. Toda vez que el mercado supera EMA 20, ella está en un área de expansión y eso lo está viendo todo el mundo. Así que mañana, otra vez cruzar el dedo debajo de la cama, usted tiene que poner un plato con un vaso llenito de agua. ¿Ok? Profesor. ¿Qué? EMA 50 está ahí. No te enfoques con EMA 50. Ok. EMA 50 está donde debe estar para que se produzca. ¿Qué cosa? ¿Quién se lo explica el hombre? Una cruce de promedio. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él está preocupado con EMA 50. Con EMA 50. Y yo le digo a él que EMA 50 está justo donde debe estar para que haga qué. Vamos. Cruce de promedio. ¿Qué cruce de promedio? EMA 3 contra EMA. Para que el mercado haga un open gap up contra ella y mañana amanezca la vela sobre EMA 50. Entonces, si vamos para 8.48, sin dudarlo, y ahí usted va a tener la orden controlada, porque si hay un avance extraordinario de 10 millones de acciones para el momento que haga el open gap up, usted elimina el cierre y lo pone ahí listo para hacerle así, mira, clic, porque llega a 9.25. ¿Okay? ¿Ok? Eso es lo que tiene que estar previo. Pero mañana tú vas a fallar otra vez, no te preocupes. Sabemos que vas a fallar mañana. ¿Cómo vas a no saber que para poner una orden en After Hour, que lo hemos hablado aquí 98 millones de veces, usted no le haya puesto al broker la orientación de que es destino automático
After Hour. Ok. Sí. Así que vamos a descansar con esta.